parte rápida. Entonces empieza a chica, 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 chica. Y de ahí corte sería lindo también concentrarnos en esos cortes. Soy Danilo Arroyo, músico productor ecuatoriano. Conocí a Pata con Punk en una de mis varias visitas a la ciudad de Ibarra. Tuve la oportunidad de verlos en vivo varias veces en el Gong y les pregunté si tenían esa música, habían grabado. Y les propuse hacer una aventura musical de producir este EP. Producción. 4-4. Yeah. Luego coro, otra vez me voy con 6, o me voy con 6, 4 de esas, y luego no cantes. Fue un proceso espectacular, la verdad. Fue una experiencia súper bacán. Y más que todo, aprendí demasiado. Porque en Patacón, al menos, aquí conocí grandes músicos. Y la verdad, se aprende bastantísimo. ¿Se final? No, todavía. Yeah. Entonces ahí vamos a ir armando. ¿Qué más, coach? Pana nomás, pero qué bueno, coach. Es que se siente que ustedes están gozando. Celulares. Porque cuando están gozando ahí, se siente tocando mientras gozan, se siente eso con la gente. Moña. Moña. Un, dos. Ayuda mucho al proceso de crecer con la banda, porque es cuando uno graba, uno tiene que ser más detallista en un montón de cuestiones. Entonces, y cuando uno graba se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Que estaban bien, que estaban mal. Oh, my baby, you can say. O sea, venimos como... Hicimos varias sesiones de grabación. La primera fue de batería y bajo, y después yo comencé a grabar instrumento por instrumento, guitarras, la sesión de coros, la sesión de voces. Estuvo muy divertido, la verdad disfruté muchísimo de compartir con Pata con Fang y su creatividad y su talento, y venir a visitar varias veces la ciudad de Ibarra. No cantes solo que tú quieres. No cantes solo que tú quieres. Oh, my baby, you can say. Más vale solo que mal acompañado. Ibarra necesita, es como que decir, perdón, aquí estamos, nada más. Así, educadamente, con todo, pero sin, así, directo. Squeeze to the core. Spoon fed in small pieces, in hopes that we'll beg for. Be who you want to be. If you believe in democracy, think or look, act, speak the same as me. Por eso te digo, cuídate, mi hermano. Jimmy. Pero sin doblar, Pancho. ¿Qué pasa, Jimmy? Claro. Pásame la doblada. Mira que tú sabes jugar.
agreement. Sí. Agreement. Oh my baby, you can say yeah. Bueno, la verdad para mí fue lo más fácil, creo, porque cuando ya vine para grabar ya estaba la canción hecha casi, entonces solo me tocó cantar y eso nomás. Entonces, no, o sea, para que también súper chévere porque son buenos músicos, entonces fue muy fácil solo venir y cantar con la canción ahí mismo, ¿no? Esa fusión que se encuentra con cada integrante, los instrumentos que están implementando en ese momento, llegan a un entendimiento claro y sale una propuesta interesante en el modo de composición. Y siempre se puede jugar, se puede jamear, se puede seguir explorando y eso es lo que importa realmente en la música. ¡Qué malito! Claro, desde el Chavi. Oh my baby, you can say sha, sha. Oh my baby, you can say. Bella, questo non lo devi dire, non lo devi dire però. Sei bellissima, però queste cose non vanno bene, no? Dai, su, non lo devi dire queste cose, per piacere. Mariachi. No, è importante. Deja di gravare la TV. No, no, no. Solo mi grava. Charles y Nina Simone. El man dice, ya me voy a la casa, y el man dice, no, pero hace mucho frío afuera, ya me voy a la casa, no, pero está lloviendo, te vas a mojar, pero mi mamá se va a preocupar, no te preocupes, yo le voy a decir que todo está bien, así se están contrapunteando, y al final la man decide quedarse. I really can't stay. No, no, sí, pero sí te, o sea, por ejemplo, ese cambio. Es como que... Y es... Sí, está muy rápido. No, sí. Y está para adelante todo. Sí, ajá, fue, es como... eso fue... Uy, sabor. Es lo que más me encanta. La parte latina que ponemos nosotros ahí en todos nuestros ritmos le da ese sabor a la banda. Musical a la escena, y no tan solo ecuatoriana sino también latinoamericana y mundial, porque en realidad es algo diferente y lo principal es animar a las personas, a los jóvenes, a que se animen a hacer música propia.
cuando empezaba ya cantar como más en el colegio, escuchaba Fiona Apple, Jeff Buckley, Regina Spector, pero como siempre son The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, o sea, los clásicos. La música y la comida han sido algo que van bastante juntos porque es algo que, a lo que me dedico un poco. Y creo que en las dos cosas, o sea, uno tiene bastante libertad de crear y experimentar. Y bueno, básicamente es eso y el gusto de hacer probar a la otra gente, digamos, en el caso de la comida, pues la comida, en el caso de la música, la musiquita. El groove en el funk es muy importante, entonces con el bajo debo lograr un equilibrio justo y necesario para que no sea tan cargado, de tal manera que no ensucie a los demás y tampoco que sea tan simple. Las 12:45 damos por cerrada la sesión del lunes de feriado del 9 de octubre. Aparte de que somos dos percusionistas, en algunas canciones hay cierta complejidad, que teníamos que grabar esto, panear esto. Un nivel muy alto de música y me encanta, la verdad, tocar con ellos. Ha sido un proceso. No le puedo decir estresante, sino que le pide a uno más. ¿Sí? Hola, somos Pata con Fo y les esperamos. Le digo. La logística era lo más difícil para organizar tiempos de productor, de sonidista, de músicos. Y por eso muchas veces grabábamos en la noche. Pero yo estoy contento. ¿Vos? Y se viene nuevo material, se vienen muchas sorpresas musicales, así que quédense conectados con Pata con Funk, desde Ibarra, Ecuador. Hi, my name is Shannon. Hola, soy Chari. Hola, mi nombre es Diego. Hola, soy Josué. Hola, soy Francisco. Hola, soy Jimmy. We're making our first album and you can help us out soon. Toma tu Pata con Funk. Mango juice, toma uno, corte croqueta. Mango Josh. Mango Josh. Mango Josh. Mango.